bien, que me muero. Dice que ya entra audio. Vale. Y ahora ya estamos en directo. Y se nos ve. ¿Estamos en directo? Eso creo. ¿Sí? Sí. Sí, lo estamos. Pues muy buenas a todos, legendarios de Lindas en miniatura. Estamos aquí con esta buena gente. Volvemos otra vez con Dungeons and Dragons, segundo capítulo de Bajo la Garra Escarlata. Una campaña que está siendo dirigida por Fausto de Roleros con Sombrero. ¿Qué tal, tío? Pues aquí con mi cafecito, mi ventiladorcito y mis ganas de jugar mucho esta partida porque hoy es día de rol. Porque primero estoy aquí y luego voy a estar 3 horas y media con Strat. ¡Oh! O sea que tienes doblete. Ya ves. Vale, una preguntita. ¿Esta aventura es tuya? ¿Es de un módulo? ¿Es más o menos tuya porque le has metido mucha mano? Esta aventura empezó siendo mía. ¿Sí? Que la primera sesión comenzó siendo mía cogiendo los nombres de los personajes y el inicio de la primera hora de la partida. Y luego tenía pensado editarla un poco y luego fui al Mercadona y mientras estaba andando por el Mercadona se me ocurrió el resto. No digas marcas. Que no pagas. Fui al supermercado de marca desconocida. Y allí es una partida de hacendado, ¿no? Claro. Exactamente. Y entonces pues así se me ocurrió la aventura. Está basada en una aventura que se llama Bajo la Garra Esmeralda, pero está completamente cambiada y ya es que todo parecido con la realidad es pura coincidencia. Bien, me alegro, era por curiosidad. Bueno, más gentecilla. Tenemos también hoy al Bardo Chillón, como siempre, entre los directos de Leyendas en Miniatura, la mayoría. ¿Qué tal, tío? Pues aquí todavía, esperando la nómina, tío, ¿no me la pasas o qué? Ya, bueno, ya sabes que al final de mes toca y si no, pues va, te hago un ere, tío, o lo que sea, ¿sabes? Te repites más que el ajillo, tío. Yo siempre. También tenemos al señor Unai, ¿qué tal, tío? Pues muy buenas, la verdad es que con muchas ganas de seguir. Se quedó interesante la anterior, bueno, interesante por decir algo. Y nada, vamos a ver qué pasa porque me llama mucho la atención, la verdad. Muy bien, y por último y no menos importante tenemos a señora Sandra, ¿qué tal? ¡Holi! Con muchas ganas de seguir arrastrando vuestros cuerpos hacia un lugar seguro. Sí, con muchas ganas de seguir en pie, porque eres la única que queda, así que... Y bueno, pues nada, hechas las presentaciones, te paso los mandos y tú mandas, Fausto. Vale, pues salvo que haya alguien que quiera anunciar algo o quiera decir algo en especial... No, pues en ese... ¿Alguien tiene alguna publi que hacer? Este es vuestro momento. ¿Alguien tiene una publi que hacer? Algo que recordad que podéis... ¡Seguidme en Twitter, mis mapas! ¡Descargarlos todos! ¡Ah! Seguidme en Twitter para meterse en el Mago Loco. Pero bueno, ya después de estas publis tan rápidas y cortas, como recordaréis de la última sesión, lo que comenzó como una simple misión de interrogación a un extraño ser tras haber sido contratados por una extraña caballera, descubristeis que la misión por la que os habían llamado era la de interrogar a un kobold que pertenecía a un extraño culto del dragón basado en Tiamat, la dragona caótica de 5 cabezas. Tras conseguir pocas respuestas de este y asomaros a la ventana al ver que había varios ataques produciéndose en la ciudad, una gigantesca ola de fuego os echó atrás y derrumbó la posada en la que estabais, matando a dicha caballera. En medio del caos, el fuego, el ruido, la sangre y la violencia, escuchasteis un grito bastante sonoro, en el que una muchacha parecía estar pidiendo ayuda. Cuando fuisteis en su rescate, encontrasteis a un hombre, un semidracónido, que estaba a punto de matar a la chiquilla y... intentasteis acabar con él. Por desgracia, pese a haber cumplido vuestro propósito, el Odgar, el personaje que llevaba Pumu, cayó en batalla y conseguisteis sobrevivir por muy poco después de que Violeta clavase su última flecha en el cráneo del Draconio. Así que, sin más dilación y tras haber hecho el resumen, dejadme que os haga la pregunta que estáis haciendo. ¿Estáis listos, chicos? Sí, capitán. Muy bien. Nacimos preparados.
No estáis preparados, creo. No, o sea, está claro que no. Mira cómo acabó la anterior partida, joder. Muy bien, os encontráis todos en un estado deplorable. Miari, el mediano paladín, y Zurdin, el enano clérigo, están en el suelo cubierto de sangre y con la respiración entrecortada. Lodgar también está en el suelo, con la mirada perdida y un reguero de sangre que cae por sus labios muertos. Y Violeta, que mantiene su arco en su brazo, cubierto también de heridas, y casi incapaz de moverse por las quemaduras producidas por la llamarada de ese dracónido, empieza a notar cómo las piernas le flaquean, y al poco suelta el arco y cae al suelo. La boca le sabe a bronce, y sus ojos poco a poco empiezan a cerrarse. Mientras está encerrándose, puede ver una figura, un orco que empuña una espada y sonriente se acerca a ella. Está a punto, la levanta por los apéndices de los dracónidos. Cuando está a punto de clavarle su espada, puedes ver cómo una ropera atraviesa el pecho de ese orco. Y al poco, el ser que intenta luchar de forma inefectiva, este cae al suelo y revela tras de sí a un mediano, bastante guapo, vestido con una boina emplumada y una pequeña barba al estilo Bandai. Intentas hablar, pero no tienes fuerzas. Y al poco, lo único que puedes hacer es cerrar los ojos. La oscuridad se cierne sobre todos vosotros, pero parece que no es vuestro día de morir, porque tras un buen rato os despertáis con el cuerpo malherido y cubiertos por vendas y ungüentos, y veis que os encontráis en una de las pocas edificaciones que están todavía de pie. Es un antiguo almacén, o eso parece, ya que podéis ver toneles, comidas varias y otro suministro. Hay dos personas, una de ellas es la muchacha que salvasteis, que está ahora mismo vendando el brazo de un Zurdin que todavía está empezando a despertar. Y el otro es un hombre que, mientras os observa, está tocando las cuerdas de un laúd con una precisión hermosa y extraña que a su vez se empiezan a mezclar con los gritos que oís de fondo, esos gritos de desesperación y de miedo de las gentes. Pumu, por favor, preséntanos a tu personaje nuevo. No se te oye, Pumu. Dame un segundo, que me acabo de quedar sordo aquí con el gentío. Adiós, adiós. La gente grita, está sufriendo la peña. Porque ven que ha cogido el lado. Bullying no, por favor. Bueno, pues la primera cuerda estaba jodida. Mi nombre es Olaf. Soy un halfling de las Tierras del Sur. Me llaman el Bardo del Sur. También me suelen llamar el Bardo del Norte. Depende del sitio donde me puedan conocer. No suelo viajar mucho, así que no soy muy conocido. Pero tengo una voz tan melodiosa que los dioses tiemblan y las gentes me aman allá por donde voy. Y eso es lo único que puedo decir por ahora. Pues vosotros veis a este hombre que está tocando lentamente su laúd y que os embarga con una extraña melodía que os relaja y os calma, mientras a su vez escucháis por la ciudad el grito de las gentes sufriendo y el ruido de las llamas alzándose en lo alto, mientras poco a poco los tejados de paja, los almacenes de comida y hasta las edificaciones más antiguas que el propio tiempo
empiezan a consumirse. ¿Qué queréis hacer? ¿Cómo de recuperado me puedo llegar a encontrar? Habéis hecho un descanso largo. Yo lo primero que he hecho ha sido levantarme, cargar el arco y apuntar a todo lo que tenga a mi alrededor. Vale, puedes ver cómo la niña que estaba vendando el brazo de Zurdin se echa hacia atrás y levanta las manos. Y tú, Olaf, ¿tú cómo respondes? Tranquila. Estáis a salvo. Estáis a salvo. La melodía de mi laúd os ha hecho... Reponeos. Estáis bien. Mi nombre es Olaf. ¿Dónde están mis compañeros? Puedes ver que Niari y Zurdin están justamente al lado. Niari, ya te estás empezando a despertar y Zurdin se te nota todavía algo mal herido, pero estás consciente. Violeta, tranquila. Al menos nos han mantenido con vida. Termino de guardar el arco. ¿Y dónde está Lothgar? La muchacha se gira y dice: vuestro amigo no consiguió. Lothgar no sobrevivió. Cayó presa del dragón. Vamos a... No dio la talla como paladín. ¿Tengo un cascote o algo cerca? No duró ni una sesión. Puedes ver un trozo de una manzana. ¡Cállate, mediano de mierda! ¿Cómo se te ocurre ponerte a cantar con algo así? Compañero. La muchacha dice... cuando este chico... os salvó, le acompañé e intenté llevaros hasta el viejo almacén de mi padre. Es aquí donde estamos. No pude hacer nada por vuestro amigo, ya estaba muerto cuando le vi, pero... Y ves cómo saca una especie de piel de cabra que la desenvaina y podéis ver el mandoble del dracónido todavía manchado con la sangre de Lothgar, al igual que la espada y el escudo de Lothgar, dice. Pero... conseguí salvar esto por si queríais tenerlo. Gracias, bueno. Chica. Es un alivio. Al menos tenemos algo a lo que llorar. ¿Lo habéis dejado el cadáver allí? Lo hemos dejado ahí, hola. No esperaréis que lo cargase con la armadura de placas encima, ¿verdad? ¿Tenéis idea de lo que pesa? Podría haberme partido la espalda. Necesito la espalda para afinar debidamente. Bueno. Miro a Violeta y a Nari y a God. Habría que ir a por él. ¿Estabais muy unidos a él? Llevamos demasiado tiempo juntos. No. Es un compañero de armas. No se deja atrás, ni siquiera en la muerte. No creo que sea buena idea. Cuando estábamos huyendo, la ciudad se estaba llenando de más orcos y semidracónidos. Estaban viniendo de todos lados. Antes de que me atrapase aquel ser, veía cómo estaban esclavizando a la gente o matándola. Y los cadáveres... Los quemaban allí mismo. ¿Y el dragón? El dragón... Y es en ese momento... cuando escucháis con fuerza... un gran rugido... proveniente desde el exterior... y podéis ver una columna de fuego... que se alza... hacia arriba. Y dice... El dragón... ahí está el dragón. Ha tomado bastión en... En el castillo de nuestro señor... No sé por qué, pero ha aparecido de la nada y se ha hecho con el lugar y desde entonces está ocurriendo todo esto. Llevaréis unas 4 o unas 6 horas aquí, inconscientes. ¿Es un lugar seguro?
No creo que quede ningún lugar seguro en la ciudad. Pero mi padre, creo que él sabe cómo podríamos salir de aquí por los acueductos. Por los acueductos, por las alcantarillas. Y además él nos puede ayudar. Bueno, no hará tanto calor, eso seguro. Pégate un poquito el micro, por favor, Sandra. ¿Cómo nos puede ayudar tu padre? Quizás la ciudad está perdida y ya no podamos hacer nada por ella, pero mi padre es... Bueno, era aventurero y también un estudioso. Sabía muchas cosas y quizás nos pueda dar una solución, una forma de librarnos del dragón. ¿Acaso algún matadragones famoso? No esperaréis volver a la ciudad, ¿verdad? Porque yo no pienso pisar esa ciudad. No, ¿habéis visto la columna de humo? Seguís en la ciudad. No habéis huido de la ciudad. Bueno, no esperaréis meteros en el centro de la ciudad, ¿verdad? ¿Habéis oído los gritos? ¿Habéis oído cómo están los callejones? Se ha muerto nuestro compañero. Creo que sabemos dónde estamos. ¿Y te parece bien que se grite tanto? ¿No te apetecería acabar con esos gritos? No sé, igual eliminando la razón de los gritos. No creo que podamos ahora, Zurdin. ¿Qué necesidad hay de eliminar cuando podemos correr? En dirección contraria. ¿Te llamaban Bardo el del Norte o Bardo el Cobarde? Ninguna de las dos. Pues has dicho que era... Bueno, eso dependiendo. Pues como sigas en esta actitud, aquí te vamos a llamar el Bardo Cobarde. Sabemos que no podemos solucionar esto tal y como estamos, pero no queremos huir. Ha muerto nuestro compañero y está gritando gente. Esto no va a quedarse aquí. Si no lo paramos ahora, llegará a la siguiente ciudad. Entonces supongo que necesitamos un plan. Y yo intento moverme pues con los vendajes o lo que tenga. Voy a entender que, por ejemplo, Violeta es la que más cerca está de mí y le quiero hacer una imposición de manos para curarle más puntos de vida o lo que sea. Estáis todos curados al máximo porque, como ya he dicho, os habéis pegado un descanso largo. Habéis recuperado vuestros puntos de conjuro, vuestros puntos de golpe y la mitad de vuestros dados de golpe. Así que todos estáis a 3 dados de golpe, salvo Laz, que está a 7. Vale, ok. Pues entonces obviamos eso. Pero mi padre sabe cómo moverse también en los desagües. Ha estudiado su estructura y seguramente él sepa cuál es la ruta más segura, pero... Y ves cómo la niña empieza a morderse el labio y le cuesta hablar antes de arrancarse a ti. Pero hay un problema. Desembucha. Cuando el dragón atacó, mi padre me cogió a mí y a mi madre y nos llevó, pero en un momento dado un extraño ser, un ser con la piel roja y con largos cuernos, apareció de la nada y rajó el cuello de... Rajó el cuello de mi madre y le puso una soga a mi padre y lo metió en un carromato. Yo conseguí escapar con una daga, pero después de intentar huir me encontré con aquel ser y ves como a la niña le está costando... Bueno, una niña, tendrá unos 14-15 años, le está costando y dice... Pero al final no pude hacer nada. Creo que todavía sigue vivo, porque creo que lo que están buscando son esclavos y crear el caos por alguna razón que desconozco. ¿Y dónde podrían estar llevando a esclavos en esta ciudad? No lo sé.
No lo sé, de verdad. ¿Hay algún gran salón, algún lugar donde meter a tanta gente? Quizás en la plaza principal. Hombre, es un punto, siempre es un punto. Una plaza principal de una ciudad siempre es un punto muy estratégico. Es la tanto para defender como para atacar. Es la única zona que no está, que no tiene nada que pueda estar ardiendo. Entonces están ahí. No iban a romper su propia guarida. Ahora la pregunta es, ¿cómo conseguimos salvar a su padre entre un grupo de esclavos para tener que seguir? Porque desde luego ahí no acaba la cosa. Luego tendremos que meternos en los subterráneos y ver qué demonios hacemos con el dragón del bastión. ¿Qué hora es ahora, Fausto? La atención no lo podíamos hacer. No puedes ver el sol ahora mismo. Por la ceniza y tal. Por la ceniza y demás, pero podríamos decir que teniendo en cuenta la hora a la que habéis llegado, el tiempo que os han dicho que habéis estado durmiendo, pueden ser entre las 6 y las 8 de la tarde. Y puesto que nos encontramos en verano, se supone que debe de haber luz natural todavía. Diría de esperar hacia la noche. De esperar a la noche e ir a la plaza. Hurtadillas. De todas formas, la ciudad está, se considera que está iluminada por, ya sabéis, por los edificios quemándose. Sí, pero al fin y al cabo. Cosas que tiene el quemar, cosas malas que tiene el quemar. ¿Crees que harán descanso para dormir? Hombre. Esas cosas no parecían muy normales. Por eso. Rojo, con cuernos. Mira a Violeta y digo. Sí, nos parecemos. No, era como un humano. Y tenía cola. Ah. Oh. Entiendo. ¡Ah! De esos. Sí. Entonces no creo que seamos familia. No. Espero que no. Siempre podemos intentar aprovechar el caos para llegar hasta allí. ¿Y qué hacemos? ¿Corremos y gritamos o cómo llegamos? A Hurtadillas, ¿sabes si hay algunos callejones que nos pueda llevar? Hay edificios altos y hay varios callejones y calles estrechas hasta llegar. Podríamos ir por los tejados hasta esa zona, o podríamos ir entre las sombras y los escombros en sigilo. Voto por ello. A todo esto, voy a coger la espada del dragón que matamos. Vale, se trata de un mandoble. Y nadie la quiere. Es un mandoble más uno, así que tienes un más uno a las tiradas y más uno al daño con ese mandoble. Y tiene que ser a fuerza y a dos manos. No se puede utilizar. Y como es pesada, las razas pequeñas no pueden utilizarlo con tiradas normales, sino que tienen desventaja. Así que ni Ari y Olaf no pueden utilizar ese mandoble. Sin tener desventaja en las tiradas de ataque. Olaf no deja de miraros, os examina de arriba abajo. Quisiera preguntaros, ¿quién carajo sois vosotros? ¿Y qué estáis haciendo en esta ciudad? Eso me gustaría saber a mí. Buena pregunta. Visto el percal, la verdad es que sí. Digamos que hemos llegado en un mal momento. Y tanto. Momento equivocado, lugar equivocado. Puta historia de mi vida. Uy, se ha caído alguien. Buenísima. No le ha gustado la respuesta. No, no ha convencido. No, un momento que vuelva ahora. Si estás entre nosotros, pon la cama. Ya está. Bien. Bien. Guay, se pone en el mismo sitio, perfecto. Soy Sandra. Ahora ya no. No. Te queda bien la barba. La muchacha dice: si sois extranjeros,
Habéis elegido el peor día. Nos llamaron. Quizás sea el mejor para vosotros. Quizás. No sé si eso es una condición o más bien el presagio de los días oscuros. ¿Sabes si hay alguien poderoso aquí? ¿Alguien que pueda estar reuniendo fuerzas para enfrentarse también a lo que está pasando? ¿Un hechicero, alguna maga? Y mira el palacio, o sea, mira la columna de fuego que sale de vez en cuando. Los magos de la corte vivían en el palacio. Quizás haya venido el señor de... El señor de Cajar es el estado vecino, pero tiene solamente a 200 hombres y no creo que sea suficiente para esto. ¿Y cuántos hombres hacen falta para matar a un dragón? No me gustaría saber la razón de esa pregunta. ¿No te vale con una ciudad entera, mediano? ¿Mediano? En algunas localidades soy un gigante, amigo mío. No en esta, dice la dracónida, desde arriba. Mira, yo dos palmos por debajo de mis ojos, tampoco en esta. Mi segunda mujer, no, tercera mujer, me consideraba un gigante. En muchos aspectos, amigo. Hola, Fera, ¿no? ¿Cómo? Tu nombre, Olaf. Olaf. Hola. Olaf. Olaf. ¿Te vas a unir a nosotros o vas a quedarte aquí? Bueno, necesitamos saberlo ya. Todo depende. ¿Qué me llevo yo con un grupo tan variopinto como este? ¿Sobrevivir? Me parece una buena opción. Es más, os acompañaré. Seguro que una gesta como esta debe ser contada. Sacaré un par de baladas de esto. Siempre y cuando no tengáis problemas, claro. No, yo ninguno. A mí me puedes poner un poco más alto. Sí, claro que sí. En ese caso, ¿me ayudaréis a encontrar a mi padre? Es la mejor. Sí, pequeña. La muchacha, veis cómo agacha la cabeza y una pequeña lágrima cae por su mejilla derecha. Escucháis un pequeño sollozo. A la vez que una aspiración, algo húmeda, hasta que escucháis un breve... Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti por salvarnos. Tras lo cual se levanta, se quita las lágrimas y dice... Ahora que mi madre ha muerto... Tengo que salvar a mi padre. Ya no puedo seguir siendo una niña. No debería de estar llorando. Perdonadme. La plaza principal está al norte de aquí. Y está esa zona casi derruida. No debería de costarnos demasiado ocultarnos. Yo no sé luchar. ¿Costarnos? Sí, ¿cómo sabréis si no quién es mi padre si no voy con vosotros? Buena no hay pregunta. Ninguna manera de que nos lo describas. Una descripción, algo que se le vea. ¿Es un hombre? Yo no lucharé, lo prometo. Iré con vosotros en silencio. Si no es porque luches o hagas ruido, es porque te estás exponiendo de algo que, coño, ya has vivido, no deberías de querer otra vez. ¿Y es mejor que me quede sola aquí? ¿Sola? No. Joder, ¿verdad que está sola? Yo no veo salida. Estoy en la violeta ya. Y digo, yo no veo salida aquí. Nos tiene cogidos. La niña es lista. Si vas a venir con nosotros, la prioridad tiene que ser ella. Aquí. Si no podemos salvar a tu padre... Pero no vamos a dejar que corras tu peligro.
Entonces tendremos que ir por los tejados. Quizás desde arriba, si llegamos a la plaza, puede señalarnos. Puntería. Además. Yo creo que sería más sensato recorrer las alcantarillas. Pero eso es a la vuelta, Olaf. Oh. Hola. Olaf. Olaf. Eso es. Nunca había escuchado ese nombre. Quizás a mí se me ocurre una buena rima cuando la inviertes, pero bueno, eso es otro tema. Es un bardo, seguro que la sabrá ya. Pues no sé cómo no se cambia el nombre. En fin, cuando paren las chanzas con mi nombre, por favor, ¿podemos ponernos en marcha? Uh-huh. De acuerdo. Pongámonos. Yo voy a ir protegiendo a la cría con mi vida, ¿eh? O sea, y ojo. Por cierto, ¿me refrescáis vuestros nombres rápidamente? Thordin Thixon. No todos a la vez, por favor. Y te señala a ti, Thordin. ¿Tú? Thordin Thixon. ¿Y tú? Y te señala a ti, Violeta. Violeta, a secas. ¡Violeta! Muy bonito. ¿Qué hay de ti, mediano? Yo me inclino. Mi nombre es Niari Pie de Hierro. Y siempre es un placer conocer a alguien del pueblo gentil. ¡Oh! Gracias. No hace falta tanta reverencia. No me gustan. Pero es un placer. ¿Vamos? A este no va a llegar ni al dragón. Es que me lo voy a cargar. Protejo al bardo con mi vida. Pues sopa de mediano, pues. No me dejéis morir, por favor. Mientras otra estáis vez saliendo del almacén, escucháis una voz que dice: bueno, yo me llamo Amapola. Oh. Por si. Bueno, sigamos, por favor. Perdón. Tú eres niña. Yo, vale, me llamo niño. De acuerdo, perdón, perdone, lo siento mucho. ¿Nos puedes dirigir, Amapola? Sí, sí, gracias. Muy bien, pues en ese caso, Amapola, dice, por aquí, por favor. Y salís del almacén, donde podéis ver ahora mismo una ciudad completamente llena en llamas, donde las columnas de ceniza y ascuas ascienden hasta el cielo. Y podéis escuchar los gritos de los que una vez vivieron aquí. Podéis escuchar también al sistema de bomberos de la ciudad, pero parece que al poco de repente escucháis un grito sordo, ¡ah! Y al poco esa sirena para por completo. Estáis ahora mismo en la ciudad llena, en una ciudad llena de pequeñas calles, zonas cuartadas, zonas llenas de escombros. Y sois libres de moveros como queráis. ¿Cómo os queréis desplazar? O sea, todo está en llamas. Todo está en llamas. Casi todo está en llamas. No, puto caos, no todo, hermano. Es decir, la piedra obviamente no está en llamas, pero todo lo que son tejados de paja, carromatos, podéis ver cadáveres tirados en el suelo, algunos muertos por calcinados, otros muertos por lo que parecen ser hojas y espadas. Pero por ahora no ves a nadie vivo. Amapola nos ha dicho que no iba a guiar por los tejados, ¿no? Sí. ¿Queréis que... ¿Queréis ir por los tejados entonces? Vale, hacedme todos una tirada de sigilo. Creo que es lo mejor. Con ventaja, sí. Salvo los que tengáis armadura pesada o armadura media como cota de escamas, que entonces me tenéis que tirar normal. A mí no me afecta el llevar. A mí no me impide. ¿De qué es la tirada, Fausto? De sigilo. O sea, sé, los que llevéis cota de escamas o cota de malla, tenéis que hacerme una tirada de sigilo que la ventaja y la desventaja se anulan. En este caso, tú llevas una cota de escamas. Entonces te quedas con un 10. Una y con un 11, porque tienes una chainmail. Y tú... Voy, tiro. Espera, he perdido sigilo.
Yo tengo un cuero tachonado, ¿con eso sí o no? Con eso tú tienes ventaja. Eso, no vale. Eso es una armadura ligera, que es lo mejor para el sigilo. Vale, Bardo, eres la sombra, ¿eh? Zurdin es la sombra. Pero así, ¿eh? Sí. Vale. Pues Olaf y Zurdin se suben a los tejados junto a Amapola, que está subiendo las escaleras. Tengo que hacer una tirada por Amapola para ver qué tal le va en los tejados. Joder, chaval. Odin boy. Oh, yeah. Podéis ver a Amapola, que está moviéndose y os dirige por los tejados. Os subís a ellos, podéis ver cómo Olaf y Zurdin presentan una agilidad muy, muy rara para los dos variopintos que son. Y más o menos os vais moviendo por los tejados hasta que lleguéis a una zona algo más armada, donde, aunque estéis en los tejados, podéis ver una barricada montada. Y podéis ver a tres orcos que parecen estar hablando entre sí. Mientras os acercáis, os quedáis un momento para observar y os dividís entre Olaf y Zurdin y el resto. Mientras os movéis, de repente, os echáis para atrás, algo asustados, y Amapola, sin querer, golpea un ladrillo, el cual cae al suelo. Los orcos parecen estar hablando en su idioma, y cuando escuchan ese clan, se giran con las armas y gritan al aire: ¿Quién anda ahí? ¿Cuántos son? ¿Dos orcos has dicho? Son tres orcos. Tres. Armados todos con armaduras de placa y lo que parecen ser alabardas. Hostia, su puta madre. ¿Y si nos quedamos callados e intentamos? No. Voy a utilizar... Sí, venga, vamos a hacer como la última vez. Venga, vamos al combate, venga. ya sé yo cómo va a acabar, Olaf. Vale. Taumaturgia. Quiero utilizarlo. Taumaturgia. ¿Qué quieres hacer con taumaturgia? Espérate que lo lea bien, porque creo que era una voz, no un sonido. Podía hacer un sonido directamente. Es un sonido. Quiero hacer como el sonido de un cubo rodando o algo así, justo al otro lado. Vale. Voy a hacer... ¿Te lo tiro? Sí. Vale, déjame que haga una tirada, ¿vale? Bueno, hazme... espérate, quiero hacer una tirada. Es una salvación de conjuro, es 15 de CD. 15 de CD, ¿no? Vale. Sería. Me cago en mi... Vale. El orco, el que parece estar mejor armado, da un golpe a los dos orcos y dice: Vosotros dos, id a mirar qué ha sido ese ruido último. Yo iré a ver el primero. Vale. Nos hemos quitado a dos. Los dos orcos asienten y se van a uno de los tejados en su búsqueda. Y el otro, veis cómo saca de la barricada, saca una larga escalera y la pone en el tejado, tras lo cual empieza a subir. Ahora mismo Zurdin y Olaf estáis en sigilo. Violeta, Niari y Amapola no estáis en sigilo. Pues o sea, yo le comento así. Enseguida. Yo le comento así por debajo a Zurdin: Tenemos que atraerlo y acabar con él. Sí, pero que no se note que no se oiga mucho. Lleva. Que no sé, no de mucho, es que es eso, o sea, ¿cómo lo podemos hacer? Muy fácil, yo le entretengo y tú te tiras a por él. Miro, o sea, me miro el hombro. Me miro el hombro todavía un poco magullado y hago. Te eso sigo, es, Olaf. Calienta, muy bien. Te sigo, Olaf, venga. Pues yo me voy al lado posterior de las tejas donde ellos estén. O sea, básicamente me alejo. ¿Sí? Y les dejo a ellos. Me asomo por las tejas. ¡Preparados! Y se oye. El orco se extraña y dice: ¿Cómo? Saca la alabarda. Y algo extrañado. Se baja de la escalera y pone la escalera en el tejado donde ha sonado. Y empieza a subir por ella. En tu búsqueda. Yo me vuelvo a asomar para que me vean. Tranquilo, soy muy buen imitador de la cotorra mañanera. Me sale muy bien. Vale, pues supongo que me estará dando la espalda ahora.
Ahora mismo sí, os está dando la espalda, consigue subir y empieza a buscar. Voy a hacer ahora una actividad de percepción porque está buscando de forma activa. Ahora, y tengo que superar el 19 sigilo que ha superado antes. Vale. No. Podéis ver que cuando el tipo está subiendo con la alabarda en la mano y se va a acercar a donde está Olaf, podéis ver que Olaf está ahora mismo escondido, agachado, preparado para actuar en cualquier momento. ¿Veis cómo el orco se va a asomar y escucháis una voz en orco? ¿Alguno de vosotros habla orco? No. Nope. Olaf, no, tú sí sabes orco. ¿Qué? No, yo sé común y el mediano. Sí, pero aparte te lo puse yo por ser bardo, por tu... que te da un idioma. Vale, pues es que aquí no aparece. ¿Qué bardo no sabe hablar orco? ¿Qué bardo no sabe hablar orco? Con las canciones tan bonitas orcas que hay. La verdad es que sí, porque se supone que según el lore, la música orca es rollo gutural mongola, o sea, es la hostia. Canto gregoriano. Puedes escuchar una voz que dice... ¡Eh, jefe, mira lo que hemos encontrado! Y podéis escuchar la voz de un hombre que dice ¡soltadme! ¡Soltadme! Y podéis ver a un hombre que lo está agarrando del cuello y al que lo aprieta. Tras lo cual, el orco sonríe. ¡Buen trabajo, chicos! Y se guarda la alabarda en la espalda. Y se prepara para descender. Pues nosotros seguimos. ¿Vas a atacar en sitio? Sí. No. Si se está bajando, está en tal, nosotros seguimos por los tejados a nuestro sitio, a nuestro objetivo. Sí, sí. Vale. Mientras estés haciendo eso. Pero. Sí, sí. Perdón. Ni Ari. Pero. O sea, acabas de decir que han atrapado a alguien. Sí, sí. Y podéis ver a un hombre que lo están agarrando del cuello. Muy bien, chicos, es el momento de irnos. Pirémonos de aquí. No nos conviene meternos en más rollos. Pero... No podemos salvar a todo el mundo. Es que es así de simple. Estamos aquí por el padre de esta chica, que es quien nos puede ayudar para resolver este embrollo. Sí, si ese hombre nos hubiese pedido ayuda antes, le ayudaríamos, pero ha sido esta chica, así que... Niari, ¿quieres? ¿Tú quieres intentarlo? Yo miro a Niari y hago así. Niari, fíjate. Sí. Si vosotros no queréis, pues no me voy a quedar yo solo. No es que no queramos, es que no podemos. Bueno, pues si no podéis. Mierda. Niari, estoy contigo. ¿Ah, sí? Convoco a Ventura. ¡Espérate! Vale, el orco todavía no se ha bajado del tejado. Y ahora mismo, con la percepción que tiene, ahora mismo, estáis todos en sigilo. Vale, perfecto. Pues visto que, o sea, que Violeta también está decidido a ayudar a esa persona. Sí, sí, y Violeta ha dicho, vale, estoy contigo. O sea, Amapola se queda mirando y dice, pero... ¿Y mi padre? El barco tiene razón. No. Si hubiera pedido ayuda antes, le hubiéramos ayudado a él. ¿Queréis empujar entonces? Entonces, vale. Muy bien, ¿qué queréis hacer? Yo miro a Niari y hago así. Muy bien. Si vamos a ayudar a ese pobre señor... Os ayudaré. Y veis que con una gracia y unos reflejos casi felinos, casi musicales, saco, desenvaino mi estoque, hago así. Hago un par de estocadas al aire. Recordemos que el orco está justamente a tu espalda, pero estás haciendo esos movimientos y esos giros. Sí. El orco es tontísimo, vamos. ¿Con quién nos hemos juntado, chicos? Vale, yo. Hago un par de estocadas así. Confiad en mi estoque. A ver, es que esa tirada es un cero, porque tiene un menos dos en sabiduría, o sea, el tío que tal. Eres tonto y sí. Me gustaría, yo miro a Niari y miro a Violeta. Y sencillamente hago así, bajo la mirada y apunto con la mano al orco. Uh-huh. Para tirar una saeta guía a la espalda del orco mientras está bajando. Un guiding ball. Sí, de nivel 2, voy a subirlo de... Y si nos coordinamos, yo lo que hago es disparar una flecha con el arco largo...
a los que están agarrando el tipo. Vale, necesito que sea... Solamente es un ataque de... Un ataque en plan... Antes de tirar iniciativa, por eso. ¿Quién quiere...? Porque ahora mismo estáis en sigilo. ¿Quién quiere hacer ese ataque? ¿Tú quieres hacerlo, Zurdin? Porque has dicho la saeta. Un ataque. Así que vamos a ir primero con tu saeta, ¿vale? Como es de nivel 2... Yo dos, cuando... Sí, perfecto. Sí. De nivel 2, lo voy a subir a nivel 2. Vale, ahora me decís lo que queréis hacer. Perdón, cada uno con iniciativa, ¿vale? Muy bien. Tírame, por favor, saeta guiada de nivel 2. Aparte, ¿tiene algún efecto de empujar saeta guiada, por casualidad? No, pero el siguiente ataque que se haga contra él tiene ventaja. Vale, tienes ventaja, ¿vale? Así que esos son 18 de daño. Muy bien. Y quiero gastar un punto de cruel, de 6, para meterle un tirito guapo. O sea, un poquito más. Vale, adelante, por favor. ¡Toma ya! A ver, ¿cuánto ha sacado? Un 5. ¡Ole! Esos son 21. Vale, pues el orco... El Radiante. Orco dice... ¡Esperad! Voy a ayudaros. Pega un salto, pega otro salto... Digo, pega un salto, pega un paso, luego pega otro paso... Y podéis ver cómo... de repente dice... ¡Qué dolor de tripa! Se agacha y puede ver un gigantesco agujero en el estómago que le ha hecho... Y veis cómo se cae los 50 pies que hay hasta caer a... No, 50 pies, no, perdona. Los 20 pies que hay para caer al suelo. Y escucháis un chof. Escucháis a los orcos diciendo ¡ah, ¡ataque! 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 Hacedme todos una tira de iniciativa, por favor. Joder. Pero bueno. Eso nos pasa por bocaza, Unai. Joder, chaval. ¿Tiene más iniciativa de los dos? Va, primero Unai, luego Violeta. ¡Buah, los he cogido los últimos! ¡Buenísimo! ¡Queda Olaf! ¡Olaf, tírame iniciativa, por favor! Sí, espérate, que... Vaya combate de besugos. ¡Pincha, pincha iniciativa! Se me ha cerrado el rol. ¡Ay, qué bueno! ¡Los 20! Joder. Sí, no, el Firefox ha dicho basta y se ha ido a la mierda. Vale. Vaya. Ay, qué bueno. Venga, tío. Dale, dale. Bueno. Iniciativa. Ahí lo llevas. ¡Joder! Vale, vas tú. Primero, ¿qué vas a hacer? Joder, vale, yo tengo. Supongo que están abajo, ¿no? No, están en otro tejado, están a unos 60 pies tuyos. 60 pies. 60 pies. Ha sacado uno. 60 pies, 60 pies, te lo digo ahora mismo. Te lo digo ahora mismo, ¿vale? ¡Buah, perfecto, cojonudo! Spiritual Weapon. En la cara de uno de ellos. Vale. ¿Adelante? Yo cuando... Estos vale. 60 pies clavados, además. Tú espérate a tu turno, por favor, hola. Vale, tírame un Spiritual Weapon. Vale. ¿Cómo es tu Spiritual Weapon? Es un hacha que debería de tener una gemela, pero no la tiene por otras razones. Que va directamente, extiendo la mano... Sale una especie, un humillo o algo así, según va acercándose a la cara de. Bueno, a la cara o al pecho, a donde haya dado, del orco, se materializa y se le clava. Muy bien, pues puedes ver cómo pasa todo eso y sale esa hacha espiritual que se clava en el pecho de uno de los orcos, el cual reacciona y empieza a gritar de dolor con el hacha clavada. Escuchas. ¡Ah! ¡Ah! Y su compañero igual. ¡Ah! Y eso es tu acción bonus. ¿Qué quieres hacer con tu acción? Oh, man. Lanzar una jabalina. Vale, puedes lanzar una jabalina. Espera, ¿cuál es el rango de la jabalina? Te lo digo ahora mismo. No lo sé, pero te lo digo ahora mismo. No lo veo. Eso debería estar apuntado en tu esto. Pero si alcance no... 30 a 120. Vale, entonces me tienes que hacer la tirada con desventaja. Perfecto. Entonces será el... Es que no sé cómo se selecciona aquí desventaja. Pero supongo que será la de menor. Tú tírame y cogemos la menor, exacto. A ver. 6. Vale, pifia. Joder. No das. Ahora sí, Pumu, eres el que tiene más destreza de todos estos. Vas tú. Olaf, ¿qué quieres hacer? ¿Cuántos orcos puedo ver desde aquí, desde el tejado? Dos. Sí. Vale. Me gustaría tirarles el hechizo de terror para que tengan que hacer una tirada de salvación de sabiduría o si no, queden asustados y tengan que salir huyendo hasta perderme de vista. Vale. Como tienes un más 4 a carisma, es un CD 16. Vale.
Es un número, sí, no es un objetivo solo. Vale, pues puedes ver cómo tú empiezas a hacer tus conjuraciones. ¿Cómo haces ese terror, por favor? ¿Cómo hago ese terror? Sí, ¿cómo invocas el terror? ¿Qué haces para hacer que se aterroricen? Pues hago como una especie, empiezo a mover las manos así, empiezo a hacer un conjuro para que ellos me oigan en idioma de orco y en tono así como una especie de conjuro, palabras mágicas orcas. Y les... Los orcos empiezan a escuchar eso y se notan de repente muy asustados, empiezan a tener miedo. Sueltan, todo muy a mona, Marta. Sueltan las armas y empiezan a correr mientras gritan ¡sálvese quien pueda! ¡Sálvese quien pueda! Y salen huyendo. En su siguiente turno empezarán a huir. Violeta, es tu turno. ¿Qué vas a hacer? Antes de nada, en cuanto salen corriendo, hago así. Os lo dije. Sí. Entonces, los dos estos se van a ir y el que estaba en la escalera, ¿cómo sigue? Muerto. Pues ha partido la crema. Pues el trabajo está ya hecho, ¿no? A ver, voy a disparar a los dos que se van a ir corriendo antes de que se vayan corriendo. Vale, adelante. Sí, tú dispárales a ver si vuelven en sí y se lo piensan. A ver. Por ahí uno. Vale. ¿Y el otro? Y el otro va para el otro. Vale, sí. ¿Vale? Sí, no, tranquila. Vale. Pues puedes ver cómo el orco al que has disparado, que es el que ha dañado Thurdin, recibe un flechazo por detrás de la cabeza que le atraviesa y cae al suelo muerto. Y el otro simplemente recibe un flechazo en el hombro, y te tengo que hacer otra vez la tirada de salvación de sabiduría. Y pese a haber sufrido daño, sale corriendo todavía mientras grita sálvese quien pueda. ¿Quieres hacer algo más? No. Muy bien, Niari, ¿qué quieres hacer? Pues, si soy mental, me pondría al lado de Olaf, encima de mi montura, le miraría y le diría, ¿y tantos problemas tenías para salvar a este tipo? Oh. ¿Cómo, perdón? Te diría, ¿y tantos problemas tenías para salvar a este tipo? Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo, si fuese por mí, yo me habría ido de la ciudad. O sea, tengo varios conciertos que dar en otras ciudades, entonces no podía arriesgarme. Pues si quieres que te diga una cosa, hasta ahora, por lo que he visto, eres mejor héroe que cantante. Eso es porque no me has oído cantar, amigo. Bueno, has tenido un momento Gojira ahí. No, vamos a ver. Muy bien. Piénsatelo. Pues, tras al haber salvado el hombre, este grita desde el otro tejado un ¡gracias! ¡Gracias! Y veis cómo empieza a salir corriendo por los tejados. Huyendo. ¡No se preocupe! ¡Para eso estamos! Que no nos pueden oír. Me doy la vuelta a ver si cómo está Mapola. Mapola está con los ojos muy abiertos, pero preocupada. Y dice, ¿ahora podemos ir a por mi padre? Sí, sí, pequeña, sí. Claro que debemos ir. Debemos ya sin ninguna distracción mirando al resto. Quizá ese hombre también tenía una hija. Debemos darnos prisa y dejar de hablar, por favor, escuchad. Y podéis escuchar lentamente el sonido de pasos, como corriendo hacia la zona. Vámonos corriendo. Si montáis problemas, atraeréis a la gente. Me quedo pensando ya, pero para salvar a tu padre, no. Mi padre es mi padre y es la única forma que tenemos de salir de aquí. No, que lo pensaba. O sea, no, azul con la niña, ¿eh? Azul con la niña. De hecho, yo me bajaría de mi montura y le diría a Amapola, súbete, irás mejor. Súbete al cerdo, cariño. La muchacha se sube al cerdo y el cerdo hace... Va mejorando, va mejorando.
Y nada. Y lleva toda la semana ensayando. Lleva su montura. Ahora que habéis salido de sigilo, por combate, obviamente necesito que me hagáis otra tirada de sigilo, por favor. Perfecto. Porque os queréis mover de forma activa en sigilo. ¿Cuánto sigilo tiene el cerdo? El sigilo, el cerdo, no te preocupes. Vale, Bardo, tienes un 18. Pumu tiene un 21. Unai tiene un 21. Violeta tiene un 3. Vale. Dos policías como dos casas, hermano. Vale. Pero qué pasa. Bueno, pues. Vamos a cambiar. Violeta y Miari viven en el mismo mundo. Podéis. Mientras os vais moviendo por la zona, podéis ir abandonando el lugar y podéis ver poco a poco los vestigios de la catástrofe. Cadáveres, muertos, llamas, fuego, ira, miedo, desesperación. Y todo ello os lleva hasta lo que parece ser una plaza. Una plaza donde hay un grupo de personas delante de un gran carromato. Que no está siendo tirado por caballos, otras criaturas así, sino por dos gigantescos seres similares a unos lagartos. Y que tiran de un gran carruaje que está tapado, por el que puede salir una mano negra, reptiliana, con unos extraños dibujos. Y también podéis ver a cinco personas delante de la población, con dos cimitarras cada uno sacadas, de diferentes razas. Hay dos orcos, hay un mediano, hay un kobold, y luego hay un hombre de piel roja con largos cuernos y una cola demoníaca que tiene un corte, pese a llevar una extraña máscara con forma de fauces de dragón, que va desde el pómulo hasta la barbilla, como de una daga. De hecho, dejadme que os lo enseñe, ¿vale? Y habéis dicho que estáis en los tejados, así que vamos a decir que estáis, podríamos decir, en este tejado de aquí. ¿Os parece bien? Sí. Perfecto. Okay. El único que no está ardiendo. El único que no está ardiendo. Pero sí, podéis llegar a la zona y podéis ver que toda esta zona de aquí, que os la voy a dibujar ahora mismo, está llena de gente. La mayoría de ella parece estar indefensa y también parece no haber recibido heridas. La mayoría son hombres, mujeres y niños. Los hombres son y las mujeres son la mayoría ancianos y los niños son muy muy pequeños. El hombre de la piel roja, con esa gran cicatriz, respira hondo y escucháis un ¡gente de Falán! ¡Nosotros somos el círculo de la gran Tiamat! Nos habéis llamado durante años el culto del dragón. Y hemos venido aquí junto a nuestro hermano, el gran Bizarra Quats, que se ha liberado de su prisión eterna para acabar con esta ciudad que tanto daño le hizo y para marcar el inicio de la muerte del mundo que conocéis. El sacerdote Ibul Kuan. Y señala al carruaje del que la mano parece levantarse, como saludando. Os ha seleccionado para ser sus siervos y sus nuevas maquinaciones para la gloria de la gran Tiamat. Tras lo cual saca hace un chasquido, perdón, y el mediano tira de unas cadenas en las que podéis ver a dos hombres muy ancianos y a uno más joven. Tras lo cual el de la piel roja dice: estos hombres de aquí se atrevieron a luchar contra nosotros e intentaron defenderse. Mirad lo que le sucede a quien osa desafiarnos. Y de un rápido movimiento, corta las gargantas de los dos más ancianos, que caen al suelo y empiezan a
respirar con dificultad. No mueren directamente, sino que parecen estar ahogándose en su propia sangre. Y escucháis el... mientras se están moviendo. Y rápidamente este, con las 12 cimitarras, hace una especie de puñalada al suelo y atraviesa sus espaldas. Tenéis dos opciones. Morir aquí y ahora. O servirnos en nuestras maquinaciones y planes para la gloria de Visarraquats. Muy pronto llegará el fin de esta ciudad. El juicio de fuego y ceniza. Queda poco para que su poder crezca. Decidid, ¿estáis con nosotros o estáis contra nosotros? De pronto, podéis ver cómo el tercer hombre se empieza a retorcer y se escapa del agarre y empieza a correr. El mediano intenta abalanzarse sobre él, pero el rojo le pone el brazo para pararle. Podéis ver cómo la mano negra se extiende y al poco podéis ver cómo el tipo cae de rodillas y hace... Y podéis ver cómo unas grandes venas negras empiezan a recorrerle todo el cuello y el cuerpo hasta que empieza a hacer... Y cae al suelo con la boca llena de espuma. Y completamente muerto. ¿Qué queréis hacer? Mientras el rojo sigue hablando y está dando un discurso sobre Tiamat, su culto y demás. ¿Sí? ¿Alguno podemos saber qué es lo que ha provocado ese efecto en el señor? Hazme una tirada de arcano. ¿Voy? Mientras tanto le susurro a Niari, ¿quién es ese Visagra ese? ¿Quién es? No sé quién es ese tal bizarro, no sé cómo se llama, pero parece que se ha escapado de una prisión eterna. Deberías escribir una canción sobre lo impresionante que es que alguien se escape de una prisión eterna. Sí, pero creo que debería cambiarle el nombre. No me gusta eso de Viagra, no sé. Están hechos por un patrón muy mío. Discote le llamaría yo. Bueno, en fin, creo que deberíamos seguir. Aquí no podemos hacer nada. Creo que será mejor pasar de eso de ahí. Bueno, primero de todo, Violeta, sabes que lo que ha pasado, por extraño que parezca, lo has visto de clérigos de mucho poder. Es un hechizo muy, muy complicado y muy difícil de hacer, llamado Palabra Divina, que permite matar a una persona de forma instantánea. Y para ser más preciso, se trata de un hechizo de espacio conjuro nivel 7. Oh, yeah. Cuando pasa esto... ¿Veis cómo me quedo mirando fijamente al cuerpo en inerte? Me giro hacia vosotros. Yo he visto hacer esto antes. No creo que nos convenga enfrentarnos cara a cara con ese tipo. Yo me giro hacia Amapola, que supongo que está encima de la montura. Sí. Y le digo... ¿Por casualidad ves a tu padre por aquí? No os va a gustar lo que os voy a responder. ¡No, hijo de la... Sí, eso, así no. Extiende el brazo y podéis ver a un hombre muy anciano, con unos extraños tatuajes púrpuras en un ojo, como si se tratasen de estrellas, soles y lunas, vestido con unas túnicas también púrpuras, con lazos dorados, que están completamente rasgadas, destrozadas y manchadas. Y que podéis ver que el hombre, que es bastante débil, está también cubierto de pequeñas heridas. Ese es mi padre. Pues no nos queda otra. ¿Otra vez? Pero...
Exacto, no nos queda otra, no se puede hacer nada. Bueno, tu padre está perdido. Vámonos de aquí. Me da una colleja, según se vaya, en plan, como que se da la vuelta, le mete una colleja, no canta. Haz así. Como pues se queda con los ojos muy abiertos. No podemos dejarle aquí. ¿Has visto lo que acaba de hacer? No estoy diciendo de dejar a tu padre aquí, pero si queremos hacer algo, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a acercarnos. Distracción. ¿De qué tipo? ¿Y quién? Yo. Y miro a mi montura y digo, de tipo porcino. Sacaría un par de chuletas de eso, por cierto. ¡Que no se puede! ¡Coño! ¡Hasta por Twitter la dice! ¡No se puede! ¡Ojalá, pero no se puede! Va a revivir Gary Gygax para decir ¡que no se puede! ¡Que no se puede! ¡Que se ectoplasma! Voy a montar un Kickstarter para que nos dejen comer chuletas ectoplasmáticas. Anual de D&D. ¡Que no se puede! ¿Qué quieres hacer? No me parece mala idea del todo, pero ¿crees que toda esa gente se distraería por un cerdo dando vueltas por aquí? Si fuera un poco bueno, más grande. No digo que sea la única distracción. Más grande no, porque tampoco sé hacerlo más grande, pero tú tienes un arco. Si te posicionas bien. Y no me ven. Alto, alto, ¿cuál es vuestro plan? ¿Soltar al cerdo en mitad de la plaza y después qué? ¿Qué esperáis hacer? Bueno, en algunas ciudades es muy común soltar a cerdos en las plazas. ¿Tiro al cerdo? No sé. Olvidarlo. Al final se lo comen, pero esperemos que este no sea el caso. Bueno, pues yo no conozco esas ciudades donde... Yo no conozco esas ciudades donde es normal tirar a un cerdo en mitad de la plaza. ¿Qué quieres que te diga? Y porque no se están los que tiran unas cabras de abajo arriba hacia el este, porque si no. Si queréis que dispare, lo ideal sería que estuvierais lejos de mí, por si me ven, y que aprovecharais mi disparo para sacar a su padre. Ahora que lo dices, recuerdo haber estado en una población donde corríamos calle abajo perseguidos por unos toros. Pero. Creo que no es. No está cerca. ¿Toros? Sí. En fin. Yo veis que saco mi ballesta y empiezo a cargarla. Empiezo a meter un virote. Yo no me muevo de aquí. Os cubriré. Vale, que lo parió. Miro al enano. Digo, entonces tú y yo tenemos que ir a por su padre. ¿Cómo? Vale, sí, bajamos. Nos podemos meter entre la gente, pero salir de ella... Habría que hacer una distracción para ello. Sí, la distracción en principio es un cerdo dando vueltas, yo disparando y él cubriéndome las espaldas. Puedo disparar al jefe. A ver, un momento. Se me está encendiendo la bombillita. Tengo que mirar qué idiomas hablo. Cojonudo. Podríamos utilizar al cerdo, sí. Que se ponga detrás, aquí donde estoy señalando, y que hable. Pero de eso ya me encargaría yo. Espera, una pregunta, Fausto. ¿Qué quieres que diga el cerdo? ¿Vas a hacer que tu cerdo hable? Sí, puedo hacer que tu cerdo hable, pero tienes que ordenarle que se quede ahí. Vale, vale, no. Está muteado, Fausto. ¿Qué? Cuéntame, Olaf. Perdón, dije que tenía una ballesta, pero no tengo una ballesta. Tengo competencias, perdón. No he sacado ninguna ballesta. No, pero si tienes una ballesta. Si tienes una ballesta. Una ballesta ligera por ser un bardo. Que no te la. No, perdón, no la tienes porque te lo cambié por otra cosa. Es verdad, no tienes ballesta. Vale, tengo un estoque. Sacas tu estoque y cargas tu estoque. Tengo un estoque y empiezo a hacer otra vez manicuras ahí. Sí. Vale, entonces vuestro plan es sacar el cerdo y utilizarlo como distracción. A ver, yo creo que la mayor distracción va a ser que el jefe reciba un disparo, ¿no creéis? A últimas sí.
Pero eso levantaría las alarmas, lo pondría en alerta, y para sacar al padre de esta chica sería lo peor. Hombre, yo no quiero alarmarte, pero a mí me alarmaría mucho más un cerdo hablando que un disparo de una chica. Por eso. Vale. Por eso. Vale, yo lo veo así, o sea... Sí, hay que hacerlo. Vale, entonces, tenemos que bajar ahí abajo. Lo yo más me quedo arriba. Que podamos mezclar, exacto, mezclarnos con la gente. Nari, joder, ¿qué iba a decir? Niari, sacas a tu cerdo, que se ponga por la parte de atrás, y yo haré que hable. Y mientras habla, sacamos al padre de esta chica. Vale. ¿Y yo qué hago? Y si la cosa se pone fea, yo disparo e intento huir como pueda. Tú puedes, yo qué sé, canta para reventarles los oídos, yo qué sé. Bueno, canta, iba a decir canta mal, pero bueno, canta. Tú deberías bajar con ellos y ayudar. También. No estaría nada mal. O quedarse con Amapola. Eso me ha parecido muy buena idea, quedarme con Amapola, yo la protegeré. Y además os cubriré desde aquí. ¿Sabes usar ballestas? Sí, tengo César. Amapola se te queda mirando. Bueno, perdón. Voy a darle mi ballesta ligera a Olaf. Vale. Porque si se va a quedar con Amapola y no va a bajar, lo ideal es que tenga también algo a larga distancia. Vale, pues en ese caso tú le das tu ballesta a Olaf. Perfecto. Y virotes. No me des la ballesta. Tienes 18 virotes. Tienes 18 virotes porque tú no recuperaste los virotes de la última vez. Y aparte a ti te quedan 12 flechas, Violeta. Pues nada, Te quedan 10 flechas, Violeta, porque has gastado 2. En el momento en que me da la ballesta, la cojo así con una gracia, la sostengo, le doy vueltas así. Estoy siempre haciendo como malabares con las cosas. ¿Ves? Te dije que se me daba muy bien. No hay más que meter esto aquí y ya está. Vale. Y tiro un virote al cielo. Necesito saberlo. ¿Cuál es el plan? El plan es... Niari y Zurdin bajan a por el padre y hacen una distracción con el cerdo. Olaf se queda con Amapola y yo le cubro la espalda desde arriba. Espérate, nos ha ido. Se marchó. Es que me encanta porque no sabe ni ella lo que se pasa. Marchó. Ponte la cámara, que ahora mismo eres Unai. Ahora. No sé si está bien. Entonces, Violeta y Olaf se van a quedar en los tejados, ¿no? Sí. Yo me voy a quedar aquí cubriendo con mis 18, bueno, ahora 17 virotes. Vale. ¿Cómo gastes otro virote más? Te lo meto por donde yo me sé. Hola. Zurdin y Niari se van a ir con el pueblo. Ya no. ¿O cómo? Sí. Vale. Sí. Vamos a meternos ahí dentro. Vale. Muy bien. Además, el cerdo, yo me comunico, o sea, según el conjuro, yo me comunico mentalmente con él. Vale, o sea, ¿qué es que el cerdo vaya hasta por los tejados hasta detrás o cómo? Eso que te lo explique Zurdin y yo voy a hacer lo que él me diga. Este cuadrado aquí, o sea, estoy señalando. Aquí que podéis ver estos escombros, no son escombros per se, sino que en plan de... Podría andar por ahí el cerdo, pero necesito una tirada de sigilo el cerdo. Que es un 0, o sea, es un D20 simple. Y tiene que superarme un 15. Puede hacerlo. Puede. A ver, venga, tírame, por favor. Para tu cerdo mágico. D20, ¿quién lo tira? Lo tira Unai, obviamente. Venga. Vale. Cago en la leche. Vale. Pero él puede transformar al cerdo en lo que sea, o no, ¿cómo ahora es un cerdo. Tiene que invocarlo, y una vez invocado puede ser un cerdo, un caballo de guerra, un perro, un cerdo, lo que sea. Pero no puede ser ¿No hubiese sido mejor hacer un tigre? No, tiene que ser un arma. Pero no molaría tanto, tío. Tiene que ser un animal de monta, no una bestia cualquiera. Claro. No puedes montar un animal de monta o un cerdo, o sea... Vale. Muy bien, pues tú ves cómo mandas a tu cerdo. Y puedes ver al rojo como dice: ¡Ahora os llevaremos al palacio donde... ¿Eso es un cerdo en los tejados? Me parece un cerdo. Tírame iniciativa.
¡Ay, Dios santísimo! O sea, ha salido mal el plan, me estás diciendo. Sí. Me cago en tu puto cerdo de mierda, te lo juro. Era un plan perfecto. Pero era perfecto, chico. ¿Tiramos iniciativa o qué? Sí, 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 no, no, tranquilo, tú tienes. Nada puede ser perfecto cuando depende de una tirada. Era perfecto el puto plan. Pero no podías haberlo invocado por aquí cerca. ¿Cuánto tiene eso de...? No, 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 el cerdo estaba ya invocado, o sea... Hijo de la gran puta, cerdo de mierda, te voy a reventar. Chuletas voy a hacer con el cerdo. Chuletas vas a hacer con el cerdo. De momento ha hecho más que amapola, así que no... Buah. Joder, es una cría, tío. Bueno, de verdad. Quería que dejásemos al otro ahí, tío. Vale. A la venga. Entonces, vamos venga. Vale, vamos a ver. Violeta tiene un 7. El bardo tiene un 11. Pumu tiene un 16. Unai tiene un 17. Vale. El dragon... Los dragon claw van primero con un 20. No, perdón. Ibuscal va primero con un 21. Los Dragon Claws van con un 20. Luego va Niari con un 17. Luego va Olaf con un 16. 16. Luego va los Drakes con un 12. Luego va Violeta con un 11. Y finalmente va... Te estás yendo totalmente, ¿eh? No, perdón. Yo tengo un 7. Va primero Bardo y luego va Violeta. Vale, o sea, Zurdin y luego va Violeta. Muy bien. Eso. Pues vamos a empezar con Ibu Hakul. Vale, vosotros estáis a... Saca la regla. Son, porque esto se considera que está en verdad aquí. 5, 5, 10... Con la regla te lo dice, ¿eh? Sí, pero es que la regla no lo hace bien, porque yo cuento las diagonales como 5, 15, 20, 30, 35, en vez de eso, porque si no... Ah, vale, o sea que no... O sea, estos serían 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 60... Pero luego también tiene la altura. Vale, entonces no llega para su... No llega... Vale, entonces en ese caso... Lo que sí que va a hacer es un... esto tampoco llega... Tampoco llega. Vale, pues podéis ver cómo el carromato se abre y podéis ver a un gigantesco Tortel completamente negro, con un caparazón hecho de obsidiana y lleno de símbolos dracónidos. Y escucháis como con una voz vieja y gutural dice: ¡Tras ellos! Tras lo cual saca un martillo de guerra. Y que, al tocarlo, hace Vampiric Touch. Y después... va a hacer un ataque contra el carromato. ¿Vale? Así que un momento. ¿Él contra el carromato? Sí, perdón. Es un 15, daño 5. Vale. Pues veis cómo pega un golpe en el carromato y se rompe el madero que sujeta a los Wardrakes, que ahora está completamente vacío. Los Drakes. Los Dragon Claws. Se ha ido ahora el turno. Los Dragon Claws, perdonadme. Se van a desplazar hasta las escaleras que llevan hasta el tejado de aquí. Y se van a colocar dos en el tejado, uno en la parte baja, y luego estos dos van a meterse entre las gentes, que se considera como terreno dificultoso, así que es 5, 15, 25, ya no se puede mover más, 5, 10, 20, 30, y como que los están apartando y algunos se llevan un tajo mientras dicen: ¡Moveros, escoria! ¡Moveros! Vale, estos dos de aquí, más a la derecha, están a vuestra altura, así que el tramo es igual. Los de abajo se considera que están a 20 pies hacia abajo, así que hay que hacer una diagonal, ¿vale? Es ahora el turno de... Niari. Hola. De Niari primero, que tiene un 17. Tiene un 17, sí. Por cierto, tu cerdo está aquí. Hijo de puta. Vale. Pues yo de momento no voy a hacer nada, ¿vale? Porque no, o sea, me quiero quedar ahí por si, yo qué sé, para cuando se pongan encima de nosotros, pues para estar ahí protegiendo y tal. Pero el cerdo sí que va a ir donde los dos de abajo. Bueno, no, pues sí, donde los dos de abajo. Vale, o sea, pero ahora mismo está a 20 pies de altura.
Entonces, ¿qué quieres? ¿Que pegue un salto hacia abajo? Ah, vale. No, vale, entonces que vayan los que están a nuestra altura, los de arriba. Vale, ahora mismo están a una distancia, os lo digo, están a una distancia vuestra de 40 pies. Uh-huh. Vale. Vale, por lo que llegue. No... Vale, ¿quieres llegar hasta ahí y quieres que ataque tu montura? O sea, haría un... Sí, que les empuje o lo que sea. Para si puede tirarlos abajo, pues mira, me corto. Vale, déjame que haga una tirada enfrentada. Esta es la fuerza de un cerdo, que es 9. Y ahora voy a tirar el atletismo de un Dragon Claw. Bueno, sí, el atletismo de un Dragon Claw. Que es un 14, así que puedes ver cómo intenta el cerdo empujar a uno de los Dragon Claws, pero simplemente le pega un golpe con el morro y no pasa absolutamente nada. Eso es tu acción bonus, porque en plan de le mandas eso a tu montura. ¿Quieres hacer algo con tu acción? No, me voy a preparar, siempre. Vale. Pues entonces ahora sí es tu turno, Olaf. ¿Qué vas a hacer? Vale, antes de nada, en la ficha no tengo una ballesta. Tengo que tirar con como tiro. Espérate, que te la añado en un momento. Un momento, por favor. Por favor, métemela. Por favor. Méteme una ballesta. Crossbow. 17 virotes, ¿eh? Ni uno más, ni uno menos. 18 dirotes, te he dicho. Ya, pero es que he disparado uno al aire sin querer. Vale. Ballesta de mano no, sí, es pepa. Una ligera. Así que, sí. Joder, un momento, que no voy a encontrar ahora. Joder, un momento. Aquí, light crossbow, te la añado. Ahora puedes tirar un ataque con tu ballesta, ¿vale? Vale, lo primero que quiero ver. Me has dicho que estoy a 40 pies. Estoy a rango, ¿no? O sea, el rango es sí, mortal. Estás a rango, estás a rango, así que no harías con desventaja. Vale, antes de nada, me gustaría retroceder un pelín en el borde del tejado, o sea, quiero decir, si esto es el tejado, me quiero poner aquí, para tener un poco de cobertura para disparar. Vale, ¿vale? Si te puedes mover aquí, se consideraría cobertura, es que tampoco es lo suficiente como para ser cobertura, ¿sabes? O sea, claro. No se considera cobertura. Lo que hay. Bueno, al ser el pequeño. Bueno, sí, al ser el pequeño. Te lo puedo considerar como cobertura medio, es decir, que te daría un más 2. Yo estoy delante. Puedes considerar como cobertura si quieres. Vamos a considerar que tú tienes ahora mismo una cobertura de medio por estar detrás del tejado. Y si tú te dedicas a protegerle de forma activa, se te consideraría cobertura completa, ¿vale? Porque lo tapas por completo, ¿vale? Vale. Luego. Con mi pericia puedo elegir dos de mis competencias y duplicar el bonificador. No, pero eso quiero ya, pero eso ya, ya está puesto. ¿Ya está puesto? Sí. Ah, vale. Pues entonces... me ha jodido la acción, pues entonces le voy a pegar un virotazo. No, me ha jodido la acción. Tienes la acción todavía para meterle. Le voy a pegar un virotazo al... Perdón, espérate. Tengo aquí mis mierdas puestas. Voy a ponerme por aquí las fichas para ahorrar un poquito de trabajo. Si no, también puedes ver los conjuros, a ver si hay alguno que te pueda servir. Para la siguiente, por ahora me voy a arreglar con un virotazo, vale, así que le voy a dar. Al primero que esté de aquí. Al primero que ha subido al tejado, ¿vale? Vale, ok. Adelante, tírame. Es más, en cuanto empieza a cargar y a apuntar, vale, con la ballesta, le digo a Violeta, ¡aparta de ahí! Vale, le das al Dragon Claw, puedes ver cómo lanzas el virote y se clava en el hombro del Dragon Claw, que se echa algo hacia atrás, pero no está demasiado... Y parece estar bastante herido porque le has dado en el hombro cerca del pulmón, ¿vale? Vale. Eso va por un lado. Eso sería tu acción. ¿Qué quieres hacer con tu acción bonus? Necesito para recargar, ¿se recarga sola o la propia recarga necesita una acción o algo por el estilo? Una acción o una acción bonus o una reacción. Sí, pero quiero decir, ¿puedo gastar esta acción bonus para recargar la ballesta o no hace falta? Sí, puedes usar tu acción bonus para recargar la ballesta, pero también puedes usar tu reacción para recargarla. Pues no sé qué sería mejor, la verdad. Voy a usar la acción bonus y ya está. Ok, pues ya está. Pues nada. Pues en ese caso, haces eso y tú recargas y se quedaría así tu turno. Es el turno de los Drakes, ¿vale? Los Drakes podéis ver cómo, una vez ya sueltos, empiezan a moverse. Uno es de color rojo, el otro es de color verde. Empiezan a mover la mandíbula mientras se mueven. Y empiezan a andar
y veis cómo pasan directamente por entre el populacho y los van apartando y se van cayendo al suelo como si nada. Y estos, hay algunos que caen bajo las patas de los propios drakes y escucháis el sonido de cráneos rompiéndose por el propio peso. Y se desplazan hasta aquí. Sería ahora el turno, una vez ya se han acabado los drakes, de Thurdin. Mío. Vale, bien. Mirando que aquello se está metiendo por ahí, por entre la gente, vigilo que el padre de la niña no haya sufrido daños. El padre está aquí, está ahora mismo bien. No parecía haber sufrido nada. Miro a Violeta y le digo, ¿bajamos o nos quedamos con los tejados? Violeta va, o sea, yo estoy apuntando a Ibug, a Kul, y me ves con el arco cargado. Yo voy a ser más útil aquí arriba. Vale, perfecto. Pues me bajo. Y me quiero bajar del vale, tejado. Te llevas 2 de 6 de daño por caer 20 pies, ¿vale? Ah, pero no hay escalera. No, supongo que había escalera. Ah, me la llevo 2 de 6. Bueno, sí. Vale, te llevas 7 puntos de daño contundente, ¿vale? Mientras bueno, caes, haces esa caída de superhéroe y notas el dolor de las rodillas. ¡Ay, el menisco! Pero bueno. Estoy ¿qué quieres hacer? Espérate, ¿cuánto movimiento tenía esta mierda que no me acuerdo ahora? 25. Has 25. Gastado 5 en caer, en moverte y caer. Te quedan 20. Vale. 10. Le he dado. 10, 15, 20, 25. ¿Vale? ¿Qué quieres hacer? Y desde aquí voy a conjuros. ¿Dónde estaba? Espíritus guardianes. Espíritus guardianes es un área de 15 pies de radio, ¿vale? Que se quedan conmigo aquí. Sí. En este caso, déjame que te ponga el área. Te voy a poner aquí un área, que lo puedes ver ahora. ¿Vale? Le engancha. ¿Cómo son tus espíritus guardianes, por favor? Son... ¿Cuánto número era? ¿Números eran? Creo que son 4. Unos cuantos espíritus guardianes. Es en plan de cómo son tus espíritus guardianes, es lo que pregunto. No cómo son. Son enanos. Vale. Son enanos vestidos totalmente para la batalla, engalonados con las mejores armas y tal. Y opulentas. Pues en ese caso tú convocas a tus espíritus guardianes, esos pequeños enanos, y te protegen. Hazme una tirada con espíritus guardianes, porque como... has iniciado esto con un Drake. El Drake te tiene que hacer una salvación, creo, de sabiduría. Hazme una tirada, por favor, de espíritus guardianes. Vale. Vale, la falla. Así que el Drake, al estar en esa zona, puedes ver cómo los pequeños enanos aparecen de la nada y, como si se tratase de una especie de autómata de reloj, sacan unas pequeñas hachitas y empiezan a talar los dedos del Drake, que se echa hacia atrás malherido. Y recibe eso, 9 puntos de daño. Radiante. Oye, ¿eso es tu claro. acción o tu acción bonus? Esa era mi acción esa, a ver. Te lo digo porque creo que sí, era mi acción. Un momento, por favor, que te lo miro. Es tu acción. Vale. ¿Qué quieres hacer con tu acción bonus? Pues la jabalina que me queda. No puedes usar tu acción bonus para hacer un ataque con la jabalina. Ah, verdad, cierto. ¿No? No. Vale. Pues entonces me quedo ahí, pongo el escudo delante y venid a por mí. Muy bien, pues en ese caso... a por mis colegas. ¿Haces eso? Es tu turno, Violeta. ¿Qué vas a hacer? Vale, ¿tengo a tiro a Ibu Hakul? Sí. Pues con la adicional voy a utilizar puntería segura. Vale. Y voy a disparar con mi arco largo. ¿Puntería segura qué es lo que hace? Pero leo. Como adicional, puedo apuntar cuidadosamente, ignoro cobertura 1/2 y 3/4 e inflinjo de daño adicional al objetivo 2 más la mitad de mi nivel. Vale, recuerda. Ah, vale, tiras con ventaja porque estás en una altura elevada, ¿vale? Así que haz una tirada con tu arco. ¿Voy? Vale. 2 más la mitad de tu nivel, esos son 5 extras. Así que harías, sí, 15 puntos de daño cuando una flecha se clava en el hombro de Ibug Hakul y este se echa hacia atrás malherido, pero al poco se arranca la flecha y parece estar en buen estado. Y quieres hacer un segundo ataque, ¿no? Voy a hacer acción súbita.
Pero todavía te queda otro ataque por tu acción. No, porque es la acción adicional. Y la he usado para hacer. Tú tienes multiataque. Cuando tienes multiataque, tienes dos ataques por acción. No tienes una acción. Aquí no pones una ficha, pero vale. Eres un guerrero de nivel 7. Tienes dos ataques por acción. Yo tiro la vez, pero. Sí. Recordad, niños, leeros la ficha. Bien. Además, es hasta el final de mi turno, así que sigo. Vale, pues eso son. Sigo haciendo ese daño adicional. Vale, pues entonces esos son 16 más 15, son 31 puntos de daño cuando le clavas otra flecha en el hombro a Ibu Hakul y este parece afectarle un poco más. Ahora quieres hacer acción súbita y tener otra acción. Ahora... ¿no? Correcto. Vale, pues hazme los dos ataques, por favor. Voy, con ventaja también. Sí, con ventaja. Entra. Voy haciéndolo. ¿Y otro? Se lo manchotea. Se lo manchotea. Y entra también. Esos son 15 y 10. ¿Y sigo haciendo el daño adicional? Sí, esos son 61 en total. Vale, pues has hecho 61 puntos de daño en tu turno. ¿Cómo lo veo a este señor? Pues está algo afectado. Pero bueno, pero ¿cuánta vida tiene esta gente? ¿Estos señores? tiene alta, tranquilo, tiene alta. Vale, ¿quieres hacer algo más? ¿Quieres moverte o algo? Sí, voy a acercarme a los tipos estos que tenemos a la derecha. Vale. ¿Cuánto te quieres desplazar? Tengo, lo más que pueda acercar, tengo 30 pies de movimiento. 5, 10, 15, 20, 25, 30, te quedarías aquí. No te preocupes, ahora mismo está en llamas, pero no recibirías daño. Y ahora es el turno de Ibu Hakul, ¿vale? Ibu Hakul, enfadado, resopla y puedes escuchar con esa voz gutural como dice: ahora te enterarás, mocosa. Y se va a mover 5, 10, 15, va a entrar aquí y hacer 25 y desde aquí, teniéndote, va a hacer arma espiritual de nivel 6. Así que voy a poner aquí a un minicruel. Porque puedes ver cómo ha invocado de la nada una gran maza con 5 cabezas de dragón, cada una de un color, que se ha abalanzado contra ti. Así que voy a hacer un ataque de Spiritual Weapon. Nivel 6. No entra. ¿Un 26 no entra? Sí, sí, sí. Joder. Este 11. Vale. Vale, entonces son 9 y 11, son 20 puntos de daño que recibes de un golpe de la maza, ¿vale? Cuando notas cómo empiezas a sentir ese golpe que te deja en un estado terrible. Y tras eso, con su acción va a hacer una llama sagrada contra Zurdin. Zurdin, hazme una tirada de salvación de destreza, por favor. CD 16. A ver si puedes, Zurdin. Venga, confío en ti. Espérate, repite. Se me ha ido totalmente esto. Necesito que me hagas una tirada de salvación de destreza. Salvación de destreza, porque te ha hecho llama sagrada. Vale, nos quedamos con el 9 porque no tienes ventaja. Sí, porque tira así, la verdad. No pasa nada, ya te lo arreglaré yo. Vale, pues puedes ver cómo una gran columna de fuego ardiente cae sobre ti y notas cómo todo tu cuerpo se llena de daño mientras recibes 16 puntos de daño necrótico, no radiante, necrótico. 16. Entonces, Violeta se ha llevado 20 y tú te has llevado 16. Ahora es el... La cosa, ¿me vería entre la marabunta de gente siendo yo un enano? Bueno, o sea, ¿me vería entre la marabunta de gente? Sí, te puede ver. Vale. Es el turno de los Dragon Claws, que el primero va a atacar a Violeta, ¿vale? Que va a atacarte con la cimitarra, que tiene multiataque. ¿Cuál es tu CA? 16. Vale, entonces ninguno de estos da y ahora va a venirse aquí y va a atacarte también con multiataque. Pero esta vez tiene ventaja porque tiene estrategia emanada. Ah. Así que dan, y aparte de esos 9 y esos 4, y esos 4 te tengo que tirar 4 de 6 extra por fanático. ¿Vale? Roll 4 de 6.
Escríbeme el daño que me hace porque estoy escuchando como robot todo el rato. Vale. Ok. Pues en ese caso, Sandra. El primer Dragon Claw no parece haberte hecho daño. Pero el segundo sí que ha conseguido golpearte. Y notas la furia de sus dos cimitarras que te cortan y te hacen sentir un dolor indescriptible. Por lo que recibes un total de 9 más 4 más 9, 22 puntos de daño. Que junto a los 20 de antes hacen 44 en total. El tercer Dragon Claw va a subir las escaleras y se va a colocar aquí. Pero no... se coloca aquí, pero no llega a más. Y los otros van a intentar moverse. Son 10, 20, 25, 30. 5, 15... No, perdón. 10 y 30. Así que tienen que hacer una tirada de sabiduría. Es al empezar, los dos. Es al empezar su turno, creo. Es solamente al empezar su turno. Entonces pueden ¿Cuando entran o al empezar su turno? Es cuando entran, en cuanto entran. Vale. Ah, tienen que hacerla. Vale. O sea, según te ahí, tal. Vale, el primero la supera, el segundo no. Tírame el daño, por favor, de espíritus guardianes. Sí, sí, vale, el primero la supera, se come la mitad. Sí, y el segundo no. Claro, eso voy a decir. Vale. Voy, tiro el este. Vale. Uno. Vale, esos son. Como ya la mitad sería. Podemos dejarlo todo en. Todo para el mismo. Así que uno se llevaría 4 y otro 9, ¿vale? Ok, pues entonces. Vale. Uno se lleva 4. Perdón. Uno se lleva 4 y otro se lleva 9. Y te va a atacar el Dragon Claw que tienes cerca y te va a hacer multiataque. En este caso, vale. Al haber. También sido... tienen. Sí. También tienen la mitad de movimiento dentro. Vale, pues en ese caso no hubiera llegado. Se hubiera quedado aquí. Y entonces no te golpearía, ¿vale? Muy bien, pues en ese caso... La ficha, chavales, la ficha. Muy bien, has leído tu personaje, enhorabuena. Perdona. Es ahora el turno de Niari. Niari, ¿qué vas a hacer? Vale, pues yo por un lado quiero ordenar al cerdo que siga insistiendo a ver si, yo qué sé, le tira del tejado alguno. ¿Sí? Al que más cerca esté del borde, este supongo. Uh-huh. Y luego yo, por mi lado, voy a ir a socorrer a Violeta. Ok, vale. Pues vuelvo a tirar yo un D20 contra el atletismo de uno de estos. Vale. Uh-huh. Por cierto, podéis ver que el martillo de Ibu Hakul parece haber perdido esa extraña miasma negra de su Vampiric Touch porque no ha superado la concentración. ¿Vale? La primera tira, de hecho, ha sacado una pifia, así que nada. Vale, el cerdo hace 18. Oh, yeah. Y el Dragon Claw hace 18. Así que volvemos a tirar. Es un 14 y el cerdo saca un 15. Vale. Pues este de aquí podéis ver cómo cae y escucháis un ¡ah! Mientras se cae abajo, así que se lleva 2 de 6 de daño. Y ese que no había recibido daño simplemente cae al suelo 20 pies y recibe 8 puntos de daño por la caída. Esa es tu acción bonus. ¿Qué quieres hacer con tu acción? Moverme hacia el barullo. Vale, tú tienes 25 pies. No, 25, ¿no? Sí. 5, 10, 15, 20, pues supongo que hasta aquí, ¿no? Sí, entonces no llegarías a atacar en este turno, ¿vale? No. Vale. Pues eso, ¿acabas? ¿Quieres hacer algo con tu acción? ¿Puedo preparar que tengo preparado Castigo Atronador? Castigo Atronador es una acción bonus. Vale. Pero pues puedes preparar tu acción para atacar si quieres. ¿Cómo? ¿Perdona? Puedes preparar tu acción para atacar si quieres cuando entren en tu rango, que eso sí que lo puedes hacer. Ah, vale, pues ok. Vale, sí. Okay. Pues preparas tu acción para eso. Muy bien, pues en ese caso, Olaf, ¿qué quieres hacer? Yo le voy a pegar al Dragon Khan este, al de la maza este. Sí.
al pavo este tocho. Al gordo. Sí. Sí, al gordo. Le voy a pegar otro bigotazo. Vale, adelante. Atácame. Nada, mientras estoy así apuntando, le digo: ¡no tenemos por qué llegar a esto! ¡Tal vez podamos hablarlo! Y disparo. Vale. Wow. Vale. Hostia. Pues ves cómo tú dices eso. Y ves cómo se clava el virote en la tripa de Euskal en su caparazón. Y cuando la arrancas, puedes ver que un trozo de obsidiana sale. Y este dice: sí, podemos hablar sobre cómo voy a comerte esta noche. Y esa es tu acción. ¿Quieres hacer algo con tu acción, bonus? Mi acción bonus. ¿Cuánto le he hecho de daño entonces? 5. ¿Cinco? 5. Madre mía. No, saca un 1, tío. Es la putada que saca un 1, tío. No sé. O sea, eres un bardo. ¿Cómo? Puedes usar tu acción bonus para recargar la ballesta. Puedes usar tu acción bonus para inspirar a alguien. Puedes tirar algún conjuro que sea de acción bonus como palabra de curación. Me gustaría utilizar mi esta para inspirar a este hombre que... me gustaría inspirar a Violeta, venga. A Violeta, muy bien. Pues Violeta, tú escuchas unas palabras emotivas de Olaf y te sientes inspirada. ¿Qué palabras le dices, Olaf, por favor? Miedo. ¿Qué arma llevas empuñando, Violeta? Lleva un arco. Pues sigue con el siguiente y pienso las palabras. Vale. Pues en ese caso es el turno de los Drakes. Uno se va a mover. Tiene un terreno dificultoso más el tuyo. Son 20 pies lo que se mueve para ocupar un espacio. Y luego se mueve hasta aquí y son 30. Y este entra en tu espacio. Y serían... Esto ya son 10. No, perdón. Esto serían 20 y no se puede mover más. Entonces hazme otra tirada de espíritus guardianes, por favor, mientras te voy atacando con el War Drake, ¿vale? Tienes que tirar tú de sabiduría primero. Vale, pero necesito que me tires el daño, por favor. Vale. ¡Vamos, Violeta! ¡Saca la espada de repente y clavas el almenda a este! Vale, el primero se salva completamente, el otro no. Y un de hecho, espera, que no he tirado, tío. Ah, vale, submit. Sí. Por cierto, ¿cuál es tu armadura? Mi armadura es una armadura pesada, una... No, 18, 17... Ah, mi CA, vale, perdón. Mi CA, son 18. Vale, pues en ese caso, un Drake se lleva 10 puntos de daño y otro Drake se lleva 5 puntos de daño. Y ese 18 entra, así que te llevas 9 puntos de daño cuando el Drake se abalanza contra ti y te pega un coletazo contra la cara. ¡Ah! Ahora es tu turno, Zurdak. ¿Qué quieres hacer? Voy, espera, 50 menos 9. Ajá. Vale, pues viendo que está la cosa un poco jodida por allí, voy a utilizar mi acción para destrabarme de combate. Por lo tanto, no daría ataques de oportunidad ni nada por el estilo. Y sería 5, 10, 15, vale. 20 y 25. Vale, entonces tengo que hacer una tirada de salvación de los dos Dragon Claws de ahí. 19 y 9. Y de Ibuk Akul, 10. Vale, Ibuk Akul y uno de los Dragon Claws no la supera. Tírame, por favor, Espíritus Guardianes. A eso voy. Y aparte, ¿quieres usar tu bonus para algo? Sí. Puntito. Espíritus Guardianes, aparte, es de concentración, ¿verdad? Necesito que me hagas una tirada. Sí, voy a tirarla primero. Primero tíramela. Era tirar de qué era, de... De constitución. Tienes que superarme un 10. Vale. No, perdón, un 9, que es el daño que has recibido. Vale. ¡Joder! Tus espíritus guardianes desaparecen. Pero puedes invocar ahora tus espíritus... Ah, no, porque tu acción la has gastado, entonces no tienes espíritus guardianes. Eso es.
Puedes ver cómo tus espíritus guardianes se deshacen y esos pequeños enanos que con hachas desaparecen. ¿Cuánto he sacado, tío? Un puto 3 de mierda. ¡Ah! Un 3 más 4, tío, qué asco. Chicos, por favor. Vale, ahí me quedo. ¿Quieres usar tu acción bonus para algo? No. ¿Tienes arma espiritual? Pero es bonus. Es que creo que es bonus. Es arma espiritual. Espérate. ¡Puta madre! Vale, perfecto. Pues se la clavo al tortugo. Vale, pues hazme un ataque con arma espiritual. ¿De qué nivel el espacio? De nivel 3. Voy a subirlo 1. En ese caso no recibes bonus extra. Es cada 2 niveles un D8 adicional. Ah, pues entonces me quedo ahí porque no voy a ir a, porque todavía quiero sacar el otro. Tírame de nivel 8, por favor. De nivel 8. O sea, perdón, de nivel 2, perdóname. De nivel 2, claro. A ver. ¡Madre de mi vida! Crítico. Esos son 14. Vale, pues puedes ver cómo tu las llamitas. Tu espada. digo, tu mi arma hacha, espiritual. Tu arma espiritual, que la voy a convocar aquí con un mini tú, golpea en esta zona aparece y golpea por detrás a Ibu Hakul, perforando parte de su caparazón, el cual le ha golpeado por completo y este grita de dolor. Y quiero gastar el punto de cruel. Un punto de crueldad. Venga, me quedan dos, o sea, quitando este me quedaría uno. Sí, adelante. Y es un D6 que te vas a comer, campeón. Ah, puta mierda, vale, un 2. Un 2. Muy bien. En ese momento, Ibu Hakul se echa hacia atrás, esputa una sangre negra y viscosa y dice: muy bien, chico. Pero déjame que te enseñe lo que hace un auténtico clérigo de Tiamat. Con su acción bonus va a atacar a Violeta. Pero le toca. ¿Iba yo antes? Ah, no, es claro, verdad, va primero Violeta. Violeta, ¿qué vas a hacer? Hola. Sí, Violeta, ¿qué vas a hacer? Venga, nuevas energías. Nuevas energías. Quiero primero utilizar nuevas energías con la bonus. Vale. Y recupero 8 de vida. Muy bien. Y por otro lado, sé que el cerdo ha tirado a gente por el... Pero no sé a quién es porque este es el que me iba mal internet. Este es el que se ha caído. Vale, pues al resto voy a utilizar mi aliento. ¿Sí? Que es un cono de 15 pies. Vale, si te mueves veneno, A ver, es que solamente podrías golpear a uno porque es un cono. Tendrías que moverte para poder darle a más de dos. A dos, perdón. Pero activo el ataque de oportunidades. Exactamente. Claro. Entonces, ¿quieres llevarte el ataque de oportunidad? Hemos venido a jugar. Venga. Vamos. Total, ya estoy muerta. Venga, voy a activar un ataque de oportunidad con ventaja por Pack Tactics. Así que un ataque, 21 entra. Te llevas 8 puntos de daño, los 8 que has recuperado. Y también por Fanático de Tiamat, te llevas 2 de 6 adicionales de daño. Pifia. Así que te llevas 8 y 8. Te llevas un total de... Llevas ahora mismo perdidos 48 puntos de daño, ¿vale? Sí, estoy con la calculadora abierta, sí. No te preocupes. Vale, entonces quieres hacerme tu eso de veneno, ¿vale? ¿No? Sí. Salvación de constitución. De constitución, que ok. Un 5. No la vas a pasar. Vale. Tírame el daño, por favor, que son, si no recuerdo mal, eres nivel 7, así que son 3 de 6. Voy. Joder, espérate, que estoy con el panel. Ya, vale. 7 puntos de daño. Vale. ¿Puedes ver podría... cómo...? Sí, perdón. No. Vale, ¿puedes ver cómo este Dragon Claw empiezan a salir de unas pústulas moradas de la cara y empieza a gritar ¡ah! 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 Mientras se va deshaciendo y al poco cae muerto y deshecho, pero este parece estar todavía con la capacidad de pelear. ¿Tengo el multiataque ahora? No, porque has usado tu acción para hacer tu aliento. Vale, entonces ya está. Con eso acaba tu turno, empezamos nueva ronda y empieza Ibu Hakul. Y ahora sí dice: dejadme lo que os enseñe lo que sabe hacer un clérigo de Tiamat.
Y lo primero que va a hacer va a ser moverse 10, 20, 25 hasta aquí. Y va a usar su acción bonus para atacar con su arma espiritual. Como es, como ya está invocada, le sigue haciendo el mismo daño, así que, como ya hemos dicho, es un D6. O sea, es un nivel 6, así que, Violeta, ¿te da un 22? Venga. Porque si te da un 22, creo que sí. Pues te llevas 27 de daños extras, que más los 48 de antes hacen un total de 70 y... Estás inconsciente. Tengo 65. Sí, pues caes inconsciente al suelo. Y ahora tú, mi querido amigo... Zurdin, te vas a llevar un infligir heridas de nivel 5. ¿Un 13 no te da? No entra. Así que no pasa absolutamente nada. Simplemente podéis ver cómo Violeta cae al suelo inconsciente. Y eso es todo lo que sucede. Y después te con las lagartijas. Pero lo evitas. Muy bien. Tú, Violeta, tienes todavía la inspiración bárdica de este señor. Y con eso acaba el turno de Ibuk Akul. Es el turno de los Dragon Claws. Que uno de ellos va a desplazarse hasta aquí. Ahora sí podrías atacar, usar tu acción, Niari. Vale. Haz un ataque. Ok. Vale. A ver. ¿Dónde está esto? A ver. A ver si puedes. Sí. Vale, no le das. Así que simplemente se acerca a ti y te va a atacar. Te hace dos multiataques. El 20 entra, así que te lleva 6 de daño. Sí. Y luego este va a acercarse a Zurdik y va a atacarte también con multiataque. Este tiene ventaja, así que te llevarías 16 puntos de daño cuando dos cimitarrazos te golpean. Es el turno de los otros Dragon Claw. Este se queda aquí y te va a atacar con las cimitarras. 20 y 20 entran, así que te llevas 8 de daños extra, así que son en total 24. Y este simplemente se va a poner aquí. Y con eso acaba el turno de los Dragon Claws. Es tu turno, Niari. ¿Qué vas a hacer? Vale, este que está al lado mío, el que me acaba de atacar. Uh-huh. Bueno, quiero cargar el castigo atronador. ¿Sí? Y quiero atacarle. Vale, adelante. Usas tu acción bonus para hacer castigo atronador. Eso es. Atácame, por favor. Vale. Cae completamente muerto y ni siquiera utilizas el castigo atronador. Simplemente cae al suelo muerto. Así que todavía puedes mantener el castigo atronador y gastarlo a posteriori. Es una concentración de un minuto, ¿vale? Pero este genial, está perfecto. Muerto. ¿Quieres hacer algo más? Bueno, este está subiendo las escaleras, sí, pero todavía no ha subido porque ha tenido que gastar la mitad de su movimiento para levantarse y el otro para subir. Está a la mitad. Entiendo que no me da tiempo a hacerle una imposición de manos a Violeta, ¿verdad? No, porque es una acción y ella está ahora mismo en el suelo inconsciente. Digo, has usado tu acción para atacar, entonces no podrías. Vale, pues entonces... Tienes movimiento, si quieres. Movimiento de 25, normal. Sí, 25, sí. Vale, pues mira, me voy a mover aquí, sí. ¿Vale? Sí. Y ya está, y espero al que esté subiendo. Vale. Vale, pues entonces es tu turno, Olaf. Olaf, ¿qué quieres hacer? Vale, me gustaría avanzar. ¿Sí? Hasta el otro tejado, ¿sí? Si es posible. Sí, podrías. Y lo que quiero es usar la ola atronadora. Sí. Para que les afecte a los dragons estos. Y tirarlos del tejado. Vale, ¿dónde es posible? ¿Dónde te colocarías? Espérate, porque no sé por qué no me deja mover mi, espérate, mi token. Bueno, en el tejado solo hay uno, ¿no? Solo está este. Solamente está este. Y. Está, que de, bueno, si claro. Está subiendo, está atacando. Claro, sabemos. Pero si te pones aquí conmigo. Chicos, no quiero cortar el combate a medias. Necesito que vayáis un poquito rápido. Vamos. Me pongo cerca de Violeta y al pavo este con el que he estado luchando le voy a hacer una ola tronadora para tirarlo al vacío y que se escoñe vivo. Vale, desde ahí son 5, 10, te puedes poner hasta aquí con los 30 pies, ¿vale? ¿Quieres hacer una ola tronadora desde aquí? Sí, y tirar a este menda de aquí, pero no hace falta, me voy a guardar las distancias.
¿Estás seguro? No, ahora no, ahora no lo estoy. Vale. Así que me quedo aquí. Muy bien. Vale. ¿Tengo que tirar algo para la atronadora? No, tengo que hacer una tirada de salvación. Y desde esa distancia, no solamente le das al Dragon Claw, sino que también le das a Ibuf Akul. Así que. Ibuf Akul la supera. El Dragon Claw. También la supera. Tírame, por favor, el daño. ¿Vale? Vale, ¿cómo te tiro el daño de eso? Pincha simplemente. Pinchando sobre el conjuro. Y ya tira daño. Vale, dame un segundo. Bueno. Spells. Thunder Wave, ¿no? Sí. Sí. ¿A qué level lo quiero castear? A mí no me pregunto. Al básico. ¿Lo puedo poner a 2? Pregunto. Sí que puedes. Tienes espacio de campo, pero sí que puedes. Pues ahí lo llevas. ¿Vale? Toma ya, chaval. A ver, un momento, que mire. Eso es un 9, la mitad son 4. Casi. Pues vale, pues haces ese Thunder Wave, juntas las palmas, este cae al vacío y con el daño mínimo de la caída, porque son 10 pies, moriría. Y podéis ver cómo Ibuf Akul está muy mal herido, pero todavía no parece que le hayas dado el golpe de gracia. Así que lo vamos a dejar ahí. ¿Quieres hacer algo con tu acción adicional? ¿Podría pegarle un ballestazo? No, no puedes. No, no. No. Puedes inspirar a alguien y ya está, porque no tienes espacios de. Pues no puedes hacer un conjuro porque ya has usado un conjuro con tu acción. Voy a inspirar a Bardo esta vez. Vale, a Thor. ¡Oh, Dembo! Muy bien. Pues entonces, con eso acabamos tu turno y ahora es el turno de los Drakes. Que uno se va a mover hasta aquí, así que te tiene flanqueado, y otro se va a mover hasta aquí. Te van a atacar, Bardo, ¿vale? Esto lo puedo quitar ya porque están estos. No, espera, vale. Voy a atacarte. Esto va primero. Vale, eso entra y esto no entra. Así que junto a los 24 que ya llevabas de daño, recibes otros 9 puntos de daño cuando el Drake te muerde y te. Y puedes notar los colmillos clavándose en tu pierna. ¡Vaya lagartija de los cojones! Y con eso acabas. Vamos, Zurdin, date prisa o nos van a mutilar. Como no nos demos prisa, nos van a reventar. Os canto esta canción para poder inspirar. Zurdin, ¿qué vas a hacer? Voy, ay, la puta, me acabo de la película de Denisius D. pues eso, Guardianes Espíritu, al mínimo, que ya es lo que me queda. Vale, te hago la salvación. Pum, Dragon Claws también entran. Y esto, vale. Ibug y los Drake Guardian lo consiguen, los Dragon Claws no. Tírame el daño, por favor. Te lo he tirado, he sido 15. 15, esos son 7, vale. Puedes ver como los Dragon Claws caen muertos por culpa de tus enanos que le han reventado los pies. Un Drake Guardian puedes ver que está muy mal herido después del golpe que se ha llevado, y otro parece estar más o menos bien. Y luego puedes ver a Ibuf Akul que está en un estado deplorable. Pues con mi acción adicional muevo el arma espiritual hacia su espadilla, hacia su espalda, perdón. Vale, muy bien. Tiro el daño, pero de momentito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Spiritual Weapon. Sí, de nivel 2 está. Adelante, tírame, por favor. Vale. Pues podéis ver cómo el hacha de Zurda se dirige hacia Ibuf Akul, sale volando y se clava en su espalda. Escuchas. Y vamos a acabar el capítulo de hoy aquí con una frase que continuaremos en el próximo capítulo. ¿Cómo quieres hacer esto? Muchas gracias. ¿Qué? Espero que lo hayáis pasado bien y nos vemos en la próxima sesión, donde continuaremos donde lo hemos dejado. Hasta luego, gente. Hasta luego, chicos. Chao.